Bienvenidos a este portal de Ana, la abuela de Yeshua. Habla Siria, el ser angelical que acompañó a Ana en su larga encarnación. Canalización de María Rosa Russo. 21 de agosto, 2022. Desde el reino angélico, os saludo, amados ángeles humanos. Yo soy Siria, el ángel de las potestades, que acompañó a Ana, la abuela de Yeshua. Yo soy Siria, y me presento ante vosotros, como un ángel de las potestades. Y mi misión, de acuerdo a mi orden celestial coro de las potestades, viene a ayudarte, para que la voluntad de Dios se realice en ti, por medio de ti, y en los otros. Os damos la fuerza, para decidirte por los caminos de la santidad del bien, de no ceder en las tentaciones. Os concedemos la fuerza, para contemplar el mundo, y llevarlo por los caminos de los designios de Dios. Estáis en presencia de un ángel de la santidad. Al coro de las potestades angelicales, se nos conoce como el ejército de Dios. Y somos quienes se encargan de exorcizar al mal, y de interceder en nombre de Dios, para apoyar a los ejércitos de Cristo, en tierra. También, os defendemos en mantener el equilibrio entre el bien y el mal, siendo además, los encargados de evitar que los demonios y seres malignos se abalancen sobre la tierra y la cubran, como custodios armados en las embestiduras divinas. Se nos ha concedido el poder y la potestad sobre las tinieblas y las cosas impuras. Yo, Siria, con honor, llevo esta potestad, y se le considera como un título nobiliario. Somos nobles, porque somos guerreros por naturaleza divina. Llevamos armaduras, y de hermosas facciones, siempre portando espadas llameantes que reflejan el fervor divino, y que su poder proviene de Dios, al servicio de Dios, creados por, y para su gloria. Esta poderosa misión, es la que me inspira a velar por las Escrituras, las Santas Escrituras que serán develadas por encargo divino, y el de mi servidora, Ana, la abuela de Yeshua. Os vengo a transmitir palabras, que en realidad son vibraciones, que provienen de un ángel. El que crea, tendrá bien abiertos sus oídos, y percibirá melodías. Pero para el que no, solo serán anécdotas, o fantasías, tal vez, se creerán que están escuchando pensamientos de una persona escondida. Pero si vuestro sentir os hace vibrar el corazón, serán frecuencias celestiales que acariciarán sus oídos y se despertarán vuestros dones que tenéis escondidos. Las palabras quedan. Y esto es un don de Dios que regala a los hombres y las mujeres para recordarles su divinidad. Escuchad con humildad. Y la humildad os hará amar mucho más. Yo, Siria, soy una de vosotros también. Soy puro espíritu, y os traigo conmigo, a una mujer de espíritu puro, que fue también un ángel humano. Nosotros, los ángeles, obramos para el plan divino. Esa obra mayor que el Padre ha creado, para que seamos parte, junto con los espíritus humanos, para gloria de Dios Padre. Os amo, y a través mío, conoceréis, a una abuela, y a sus encarnaciones terrestres. He esperado a Ana, por mucho que hacer en este sendero que ha transitado. Ana, ahora está conmigo, pero sus fractales, están vivos, en la gracia del Espíritu Santo, escribiendo y escuchando estas vibraciones de luz, que aparecen en todas las épocas. Ana, nunca se calla. Ella empuja.
empuja la conciencia de los que la aman. Os puedo asegurar que su ímpetu es incansable. Obra a través de las mínimas vibraciones de amor que observa. Los que la aman, aman ese espíritu materno, que dio origen a un linaje que proviene del mismo cielo, del mismo reino, del mismo Dios Padre. Todo ha sido perfecto. Y en esa perfección, Ana, es la esencia femenina, que perdura en el pensamiento universal del aspecto materno, que dio origen a la Madre Divina. Las madres son el corazón de los hijos e hijas, y su corazón, tan lleno de amor, vibra en los corazones de las madres. Este es el secreto que os legó Ana. Ser el báculo naciente de la ternura, la compasión y el amor inmaculado, para dar origen a otro báculo inmaculado, el de la madre del mismo Yeshua. Ana es conocida en el mundo como la protectora de los recién nacidos, de los neonatos. Y ellos son hijos e hijas, son ángeles, recién encarnados, como los veía Ana, cuando ayudaba en los nacimientos y los partos, ella veía a sus ángeles, y velaba, hasta que dieran el primer suspiro, ese hálito de vida, concedido por nuestro Padre, esa vida misma, la vida que da origen a toda la creación. Ha sido para mí un placer ser su ángel custodio, porque Ana nunca olvidó sus fuertes convicciones de fe para cumplir la misión que traía consigo misma. Siempre confió en los ángeles y ese mundo sutil e invisible, que era totalmente verídico para ella, fueron el resultado para ser una mujer maravillosa, enfrentando sus luchas y miedos con valentía, sobre todas las adversidades. De la vida de Ana, ya muchos conocéis sus pasajes y sus viajes. Pero de ella, poco se sabe en realidad, porque no es una simple historia. Ana es el origen, el principio y el alfa. Y así lo ha deseado, desde lo más profundo de su corazón, servidora fiel. Su crianza no fue como la de todos los niños. Se crió en una comunidad muy especial, los esenios. Ella era esenia, y todo está guardado en sus memorias. Los esenios llamaban a todo ángeles. Vivían como ángeles. Nosotros los ángeles y yo, Siria, estamos mirando la tierra, y deseo brindar vibraciones de amor, y solo hablarle a las almas, porque las almas de los hombres y las mujeres no son iguales que las almas de los ángeles. Yo soy Siria, soy puro espíritu. Soy lo que vosotros llamáis el yo superior. Yo soy Siria. No estoy ligado al karma, ni a las lecciones de aprendizaje como los humanos. Yo soy Siria, no tengo que evolucionar, solo soy un ángel, y los ángeles nos manifestamos a través de vuestro sentir. Son los sentimientos los que se expresan, y nosotros, si vuestro sentir humano vibra alto, podemos entrar en vuestro campo áurico, obrando desde vuestra esencia de luz. Yo soy Siria, en simpleza y humildad, os acompañamos al vibrar junto a vosotros, mediante el pedido de Ana, mi fiel servidora, por los siglos de los siglos. Os daré luz a las escrituras y las memorias de mi servidora Ana, hacia toda la humanidad. Os amamos tanto, y os envolvemos en el sublime amor de la luz.